presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, muy distinguido señor presidente del Congreso de esta entrañable nación, muy distinguidos diputados al Congreso Nacional, muy apreciados secretarios y secretarias generales de los partidos políticos de Guatemala, muy distinguidos dirigentes de las comunidades indígenas de este país, señores dirigentes empresariales, señoras y señores. Es para mí motivo de profunda satisfacción regresar después de ya bastantes años a este querido país y sobre todo porque lo hago para participar en este significativo, trascendental, memorable Encuentro Nacional de Empresarios. El día de ayer y hoy, por la mañana, he tenido la oportunidad de participar en varias reuniones con representantes de distintos sectores, empezando con los representantes de las fuerzas políticas de este país, y he podido constatar el enorme valor que este ejercicio cívico conlleva. Conlleva para el presente, pero sobre todo para el futuro de Guatemala. Considero que la oportunidad de llevar a cabo este ejercicio cívico no podría ser más pertinente. No podría ser más pertinente porque no solamente Guatemala, sino todas las naciones de América Latina se encuentran en un verdadero momento decisivo, un momento de coyuntura en el que debemos hacer un alto en el camino y reconocer de nuevo los enormes retos que tenemos enfrente de nosotros, si realmente habremos de alcanzar ese desarrollo con justicia que nuestras naciones han procurado de tiempo atrás. Y señalo que este es un momento especial, porque mucho me preocupa que la estabilidad y el significativo, aunque todavía moderado crecimiento económico, que la mayoría de nuestros países ha alcanzado en la última década, de alguna manera haya dejado lugar a un sentido de complacencia. Es cierto que gracias a esa estabilidad adquirida, a ese moderado crecimiento económico, gracias a la paz social que se ha logrado en muchos de nuestros países que antes se vieron afectados por significativos grados de violencia, ahora podemos decir que hemos tenido avances importantes en la derrota de la pobreza y en la derrota de la profunda desigualdad que ha caracterizado a nuestras naciones. Pero también es cierto que por una parte, los avances, como aquí se ha señalado de manera muy clara, los avances son insuficientes. Y esto es cierto para Guatemala, como es cierto para prácticamente todos los países de nuestra región. Pero además, también debemos reconocer que buena parte de los logros que hemos tenido en años anteriores, particularmente en los años anteriores a la gran crisis que se desatase con gran fuerza en el 2008 y en el 2009, esos avances tuvieron que ver con un comportamiento relativamente favorable de la economía internacional. Y lamentablemente,
Cuando revisamos no solamente los acontecimientos recientes, sino también los desequilibrios que dieron lugar a esa crisis en la economía mundial y las enormes dificultades que se están teniendo para dejar atrás la secuela de esa crisis, y además reconocemos que el mundo, no solamente en los últimos años, sino durante las últimas dos décadas, ha estado en un proceso de recomposición del poder económico mundial. Todo ello debe llevarnos a reconocer que muy posiblemente los años por venir no serán tan propicios como los que tuvimos antes de la gran crisis del 2008 y del 2009. Y que por esa razón, el esfuerzo que se demanda de nuestros pueblos, de nuestros políticos, de nuestros gobiernos, de nuestros poderes públicos, debe ser un esfuerzo aún mayor al que hemos aplicado en años anteriores. Insisto, es mayor ese esfuerzo, no solamente porque no hemos avanzado lo suficiente, sino porque las condiciones internacionales podrán presentarse de manera no tan favorable y quizás de manera adversa en los años por venir. Debemos reconocer que el crecimiento que hasta ahora hemos logrado, que por cierto es muy similar en muchos de nuestros países, hablaba hoy al mediodía con algunos amigos empresarios de ese crecimiento pues realmente mediocre del 3-4% cuando se compara con los crecimientos de los países asiáticos. Ese crecimiento no nos dará para abatir con el grado que queremos y necesitamos los profundos problemas de desigualdad y de pobreza que aquejan a nuestras naciones. Y además, pues está el reto de las políticas públicas. Para enfrentar esa pobreza no solamente será necesario, algo que de suyo es extraordinariamente difícil, pasar de un crecimiento como el que hemos tenido a un crecimiento del 6 o 7%, sino que además deberemos aplicarnos a construir, a consensuar y, por supuesto, a ejecutar de manera adecuada, de manera ambiciosa, las políticas públicas necesarias y consecuentes con esos objetivos sociales fundamentales. De ahí la importancia del ejercicio cívico que he tenido la fortuna de presenciar con ustedes el día de hoy. En los últimos 11, 12 años, desde que terminé mi mandato como presidente de México, he tenido la oportunidad de estudiar detenidamente la experiencia de desarrollo de muchos países de nuestro mundo. Y lo que siento que debo destacar de esa experiencia que junto con otros expertos he podido estudiar es que no ha habido un solo caso exitoso de país en desarrollo que haya podido lograr su despegue económico y social sin haber tenido políticas deliberadas para lograr la inclusión social. No conocemos un solo caso en esos 13 países que han podido, en la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, crecer por más de 25 años a tasas sostenidas que les haya permitido derrotar la pobreza, el que lo hayan hecho
sin estrategias precisas, ambiciosas, deliberadas de inclusión social. De ahí que tengamos una lección muy importante. El crecimiento no puede ser resultado únicamente de las decisiones que se tomen en las cúpulas o las élites de los países. El crecimiento y el desarrollo tiene que ser consecuencia también de un proceso político de concertación y de compromiso que haga partícipe de ese proceso de crecimiento a los grupos que tradicionalmente han estado excluidos en nuestras sociedades. Y nosotros sabemos, porque tenemos que ser honestos y realistas, que en países como el mío y en países como Guatemala ha habido amplios sectores de nuestras sociedades que por razones históricas, por razones estructurales y algunas veces por razones culturales, han sido excluidos de ese proceso. Y eso pues es una muy mala circunstancia, no solamente para quienes han sufrido la exclusión, sino en realidad la exclusión nos daña a todos. Nos da a todos menos oportunidades de progreso. Nos cierra horizontes y además muchas veces, como lo han vivido ustedes, hermanos y hermanas guatemaltecos, da origen al conflicto social y a la violencia. Y como aquí se ha dicho, esos episodios que han marcado nuestras historias no pueden repetirse. Pero no pueden o no podrán repetirse únicamente a partir de la buena voluntad. Tiene que haber de por medio los acuerdos, los compromisos, pero sobre todo el cumplimiento de esos compromisos para lograr la inclusión social y la solidaridad que hoy aquí se ha manifestado en todo su espíritu en este recinto y desde luego precedida de un trabajo muy cuidadoso de preparación. El alcance de esos objetivos requiere también algo que no puedo dejar de soslayar, y es la construcción de la capacidad institucional para ejecutar efectivamente las políticas que se comprometen. Y este tema es, desde mi punto de vista, muy importante, porque tradicionalmente se ha soslayado. Con mucha frecuencia, al encontrar uno el debate político, incluso en la lucha política por el poder político, el debate se lleva a cabo en términos de comparaciones de propuestas de política. Quienes aspiran a representar a los ciudadanos en las distintas instancias de gobierno, usualmente participan en esa competencia expresando propuestas de qué harían o cómo harían las cosas de ser favorecidos por la voluntad popular. Y más frecuentemente, lamentablemente, simplemente no escuchamos que se diga mucho acerca del esfuerzo de construcción de capacidad institucional que se requiere para llevar a cabo esas políticas. Y eso con frecuencia pues conduce a la desilusión, cuando no al cinismo, por parte de los ciudadanos. Porque se pueden elegir dirigentes honestos, con gran integridad, con una gran capacidad para prefigurar políticas públicas
que debieran aplicarse para la solución de ciertos problemas específicos. Y sin embargo, cuando se llega a tener ese mandato del pueblo a través de los procesos electorales democráticos, esos dirigentes se encuentran que sencillamente no tienen en sus manos la capacidad institucional ni la capacidad financiera del Estado para cumplirle a los ciudadanos. Y esto pues es muy serio, porque nos hace caer en un círculo vicioso. Tenemos instituciones débiles que nos impiden aplicar las políticas con las que nos comprometemos. Y al fallarle los políticos a los ciudadanos se vuelven escépticos de las instituciones. Y eso debilita más a las instituciones. Y ese es un círculo vicioso que tiende a perpetuarse y que, con el paso del tiempo, puede debilitar la actitud y el compromiso ciudadano hacia la democracia. Y esto, por supuesto, es algo que todos debemos lamentar. Porque mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas luchas nos ha costado el construir las jóvenes democracias que tenemos en países como México y Guatemala. Y no queremos, como ha ocurrido desgraciadamente ya en algunos otros países de América Latina, que ante la desilusión de los ciudadanos por la incapacidad del poder político de cumplirle a los ciudadanos, los propios ciudadanos caigan en la tentación de respaldar a liderazgos populistas carismáticos, francamente, con tendencias autoritarias. Durante nuestra historia hemos podido comprobar, y comprobar muy dolorosamente, que la falta de equilibrios, la falta de pesos y contrapesos, el abuso del poder, el depositar en una sola persona o en un solo partido el ejercicio del poder público, es una receta segura para el fracaso. Y en ese sentido, corresponde a todos nosotros cuidar las casas democráticas que hemos construido con tanto trabajo. Pero no lo vamos a cuidar satisfactoriamente, no vamos a cuidar satisfactoriamente esa construcción democrática si no le cumplimos a los ciudadanos. Y eso pasa o transita por reconocer que así como debemos tener propuestas de políticas, así como debemos construir acuerdos políticos como el que se está construyendo aquí en Guatemala bajo la iniciativa de los empresarios y con una amplia participación social y de los dirigentes políticos, también debe haber un compromiso conforme a las experiencias que yo he estudiado de construcción de capacidad institucional. Y esto pues se dice fácil, pero es sumamente complejo, porque la construcción de la capacidad institucional algunas veces o muchas veces implica el sacrificio de objetivos de corto plazo en aras de invertir recursos en la construcción de instituciones que solamente en el mediano y largo plazo acreditarán su valor y su utilidad ante la ciudadanía. Y por supuesto, al vivir en democracia, vivimos en competencia política. Y los ciudadanos están esperando que todos los días los políticos vengan con buenas noticias. Pero esto, queridos amigos, respetadas amigas, es imposible.
Es imposible de hacer todos los días, porque algunas veces, o muchas veces, el trabajo más importante del dirigente político es decirle a la gente que la única manera de hacer las cosas es a través de más esfuerzo, de más sacrificio, de tener la fuerza y la voluntad de abandonar prácticas que, si bien pudieron haber resultado útiles en el pasado, ya no son consecuentes con los retos que enfrentamos para el presente y para el futuro. Y este es el gran desafío de la política moderna, de la política democrática: encontrar las propuestas, pero también encontrar el lenguaje mediante el cual podamos convencer a la gente de que sí existe un rumbo, pero que ese rumbo hace necesario esfuerzos y sacrificios adicionales. Y eso, pues, no puede ser resultado, comentaba hoy, únicamente de la acción del presidente de la República, en el caso de mi país o en el caso de esta gran nación guatemalteca, no puede ser resultado únicamente de uno o dos partidos políticos, porque sabemos, porque estamos hablando de esfuerzo y sacrificio, que entonces, si uno solo da ese primer paso adelante, entonces prácticamente será un paso hacia el precipicio político. Es necesario que todos avancemos en la misma dirección y con la misma convicción de que sí hay un camino, y hay un camino seguro, firme, para alcanzar el desarrollo. Y por eso ejercicios de concertación, como los que estamos presenciando felizmente aquí en Guatemala, son tan importantes. Es realmente emocionante, pues, ver a las señoras secretarias y los secretarios generales de los partidos comprometiéndose con esos objetivos que se han venido discutiendo durante muchos meses. Este ejercicio, por cierto, pues es un ejercicio que ahora estamos tratando de repetir en otros países de América Latina, y señaladamente, lo digo señaladamente porque es el caso de mi patria, en el caso de México. Una de las primeras decisiones del presidente Peña Nieto fue convocar a los partidos políticos, a los representantes de todas las fuerzas políticas al Congreso de México, a las fuerzas sociales, para concertar y acordar y comprometerse con algo que se llamó un Pacto por México. Y ese Pacto por México, pues, no es un pacto para hacer o seguir haciendo bien las cosas que se han venido haciendo bien tradicionalmente. Es un pacto que compromete a los actores políticos a emprender profundas reformas estructurales que habrán de si son ejecutadas, si son adoptadas, abrirle al país nuevas oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Y eso está bien, pero la parte difícil es que emprender esas reformas estructurales supone, en muchos casos, serias rupturas con el pasado, porque estamos hablando de algunas que ya se comienzan a votar en el Congreso de la Unión, como una reforma educativa que establece términos de referencia muy distintos a los del pasado en cuanto a lo que debe de ser la actuación de los distintos participantes en el proceso educativo, establece términos de referencia para la evaluación del trabajo de los maestros y el desempeño de los estudiantes, y al final de cuentas el desempeño del sistema educativo en su conjunto, establece compromisos sin precedente en materia de transparencia para que la gente sepa que los recursos con los que contribuye
al Estado mexicano para que a su vez el Estado mexicano cumpla su compromiso de otorgar educación pública a los ciudadanos de mi país, es un compromiso que se está realmente cumpliendo. Es un pacto por México que ya ha determinado en su ejecución en materia de adopción por parte del Congreso nuevas reglas de competencia para el desarrollo del estratégico sector de telecomunicaciones en nuestro país, y esto evidentemente introduce elementos sin precedente, pues en un país donde tradicionalmente ha habido una gran concentración en la propiedad en este sector. Y en estos momentos se está discutiendo una reforma energética que abrirá, de ser aprobada, a la inversión privada en un campo en que durante muchas décadas los mexicanos hemos sido muy renuentes a aceptar esa inversión privada. Y podría yo seguir listando el tipo de compromisos que contiene ese pacto y que sin duda significarán la afectación de ciertos intereses, como dije antes, la ruptura con ciertas prácticas del pasado, pero al final de cuentas, lo que importa es que si se cumple ese pacto con México, entonces habrá mejores oportunidades para todos, aunque efectivamente algunos tendrán que trabajar más, tendrán que competir en un terreno más abierto y tendrán que tener una aceptación de que las oportunidades no pueden ser solamente para ellos, sino que las oportunidades tienen que ser para todos. Y eso, insisto, solamente se está logrando y se podrá lograr en la medida en que haya un amplio consenso social y haya una participación decidida de todas las fuerzas políticas en mi país. Por eso a mí me resulta tan estimulante que ese tipo de ejercicios se estén dando en otras partes y que se estén dando aquí en Guatemala. Me resulta estimulante porque sin ello yo tendría que ser realmente pesimista respecto al futuro de América Latina. Y déjenme decirles por qué. Lo digo porque a pesar de lo mucho que hemos avanzado en los últimos 10 o en los últimos 20 años, nuestro papel o nuestra participación en el desarrollo económico del mundo, nuestra participación en el Producto Mundial, continúa siendo básicamente la que era hace 50 años. Oímos en los últimos tiempos, y ya lo mencionaba yo antes, que estamos en un proceso de reequilibrio del poder económico mundial. Los países que hasta ahora hemos considerado desarrollados y que seguirán siendo sin duda desarrollados y países ricos, durante los últimos 20 años han visto disminuida su participación relativa en el Producto Mundial. Si hace 20 años esa participación, al igual que la participación que tenían hace 100 años, era del 60% del Producto Mundial, hoy esa participación es de menos de la mitad del Producto Mundial. Eso significa que los países emergentes, los países en desarrollo, estamos teniendo ya más de la mitad de la participación en el Producto Mundial. Y eso pues es buena noticia. La no tan buena noticia es que la participación de América Latina no ha aumentado. Tenemos exactamente la misma participación que teníamos hace 30, hace 40, hace 50 años. Y lo más delicado es que todas las proyecciones que yo he visto, basadas en supuestos razonables de tasas de inversión, de tasas de productividad, de tasas de ahorro, etcétera, etcétera, que apuntan, por cierto, a que a mediados de este siglo la participación de los países desarrollados, que hoy es del 48% en el Producto Mundial, se habrá de reducir a mediados de siglo
a solo 20% del producto mundial, lo que significa que la participación de los países en desarrollo será del 80% a mediados del siglo. Sin embargo, de acuerdo a lo que ha sido nuestro desempeño en los últimos años, y eso que hemos tenido crecimiento, la participación de América Latina en el producto mundial sería a mediados de siglo exactamente igual a la que tenemos ahora. Es decir, no seremos, como están siendo otros países, particularmente en Asia, parte de ese proceso de convergencia económica que por fin, después de más de un siglo, se está dando en nuestro mundo. No ocurrirá así si no hacemos algo, si no nos vemos en el espejo, expresamos ciertamente satisfacción con lo que hemos logrado, pero nos marcamos metas más altas, como las que hoy veo que aquí en Guatemala se están marcando. Y cuando veo el resto de nuestro subcontinente, pues tengo que tener esperanza de que no nos vamos a resignar, de que no nos vamos a resignar a quedarnos en el cabús del ferrocarril de la historia, que vamos a reconocer en nosotros enormes capacidades, enormes potencialidades para tener un desempeño económico, visto esto como un instrumento para poder realizar políticas sociales que realmente atiendan nuestro retraso en materia de desigualdad y combate a la pobreza. Y me anima el hecho de que nuestras transiciones democráticas, que son relativamente recientes, tienden a madurar en el sentido de adoptar compromisos que nos permitan tener verdaderas políticas de Estado que se pongan por encima de los intereses políticos de corto plazo. En tal virtud, con toda humildad, señor presidente, señoras y señores, de la manera más fraternal, pues quiero expresarles mi reconocimiento y mi admiración por lo que hoy ustedes están intentando. Pero al mismo tiempo, con base en mi modesta experiencia, pues hago un exhorto respetuoso para que estos compromisos, estos objetivos que son tan loables y tan necesarios, pues tengan un seguimiento, no solamente en materia de discusión de las políticas que son necesarias para alcanzar esos objetivos, sino que además se reconozca que aquí en Guatemala, como en prácticamente todos nuestros países en América Latina, debemos comprometernos mucho más seriamente con un ejercicio de muchos años de construcción institucional. El desarrollo es un problema de políticas, pero el desarrollo es sobre todo un tema de instituciones. Y dentro de ese tema de construcción institucional, el tema fundamental, sin duda, es el de la construcción de un verdadero Estado de Derecho que históricamente se nos ha negado a los países de América Latina. Con ese exhorto, les agradezco una vez más el honor, la distinción de estar con ustedes. Muchísimas gracias.